Gracias porque sigue con nosotros en el Noticiero Estelar, totalmente en vivo con Santiago Krill Miranda. Y seguimos en esta charla, ¿eh? Nosotros, igual tras bambalinas, continuamos platicando de la situación del país. Y hace un instante decías la parte de gobernar como tiene que. Pero ¿cómo percibirías a aquellos que sí son afines a la coalición? ¿Hoy cómo los ves? ¿Los ves como adversarios? ¿Estás seguro que no va a haber este cisma del que tanto se habla? Mira, va a haber competencia, indudablemente. En esa competencia puede haber alguna fricción, también hay que esperarla. Ahora, esa fricción va a dar como resultado una división, es lo que yo veo que no. ¿Por qué? Porque todos nosotros, y lo hemos platicado, estamos buscando un cambio. Y sabemos que ese cambio lo podemos lograr si estamos unidos. Hay plena conciencia. Si nos dividimos, si hay cuarteaduras, fisuras entre nosotros, se acabó esto, ¿eh? O sea, lo único que nos permite poder hacer frenar a Morena y sacarlo del Palacio Nacional como gobierno y como partido es nuestra unión. La unión auténticamente, Paulina, hace la fuerza. Asimismo, quisiéramos preguntarte acerca, hace un instante tú mencionabas la parte de la informalidad, de la necesidad de educación, pero ¿cómo proteger a todos los sectores? Sabemos que tienes en mente una reforma fiscal que abarque a muchas personas. ¿Qué consistiría? Pues mira, en primer lugar, buscar que la mitad de la economía que está informal, buscar formalizarla. Pero con procedimientos muy sencillos, que la gente no vea una gran burocracia, porque entonces no vamos a tener buenos resultados para formalizar algo que sea muy casi en automático y que poco a poco, a base de nuevas inversiones, que es muy importante, se vayan generando nuevos empleos mejor pagados y con una cobertura social amplia, es decir, una cobertura de salud, con un sistema de pensiones y que el gobierno puede inclusive tener un seguro de desempleo. Pero para eso se tienen que tener recursos. ¿Y de dónde se van a sacar esos recursos? De lo que hay no va a alcanzar. Entonces, tiene que venir nuevo capital, mexicano o extranjero, nacional o local, público o privado o social. Tenemos que generar las condiciones que vengan esos recursos, que se cree industria, que los parques industriales se llenen, que tengan la capacitación, los nuevos empleos, para que conserven su trabajo, para que puedan desarrollarse, para que puedan realizarse como personas y aspirar a ser felices, porque el gobierno tiene que poner esas condiciones. No, o sea, una familia que esté encerrada en su casa con temor para salir, que el papá no tiene empleo, que la mamá tiene una enfermedad, pues son situaciones que día a día se viven. O alguien, por ejemplo, en la Ciudad de México, que tiene que tomar un transporte de 2 horas a 2 horas y media para llegar a su fuente de trabajo, a la fábrica, a la tienda, etcétera, y 2 horas y media de regreso, es decir, 5 horas. Entonces, ¿cuál es la vida? Pues la vida de esa persona es estar sentado 5 horas, 2 horas y media de ida, 2 horas y media de regreso, llega a su casa, imagínate el cansancio y el desgaste energético. ¿Cómo llega una persona a su casa? Entonces, todo esto tenemos que ir repensándolo. Ahora, ¿va a ser de un día para otro? Claro que no. Pero tenemos que empezar. Ahorita que lo dices, que no es de un día para otro, nos preguntan igual a través de mensajería. Dice, ¿cómo piensan revertir 40 millones de votantes que estamos con 4T para la presidencia? Eso es lo que están también preguntando aquí. Mira, yo me remito a la última elección federal, que fue en el 2021, y ahí ya tuvimos como oposición completa 2 millones de votos más que la coalición de Morena. Entonces, cuando la gente me pregunta, y esto es muy interesante, Paulina, porque me dicen, oye, Santiago,
¿podrán ganar el 24? Y yo le dije, ya les ganamos en el 21. Y además, en el caso de Morena, le arrancamos su corazón, que es el Valle de México. Mira, algo que es bastante anecdótico, pero en el fondo es importante. El presidente, Palacio Nacional, el ayuntamiento donde está la jefa de gobierno y la catedral, están en una alcaldía que se llama Cuauhtémoc. Sí. Ese es de Va por México. Yo creo que el presidente se levanta enojado, pues porque está en territorio nuestro. Ganamos. Ganamos la gran mayoría de alcaldías de la Ciudad de México, 9 de 16. También muchos de los municipios conurbados con el Estado de México, y por eso yo tengo mucha esperanza de que el próximo domingo nos vaya muy bien. Y además, por otra parte, pues estamos más unidos que como estábamos en el 2021. Estamos mucho más conscientes de lo que está en juego. No habían sucedido muchas cosas como ahora suceden, expropiaciones veladas, acuerdos que impiden conocer la información de las obras del gobierno, presiones a la Suprema Corte de Justicia, descalificaciones, insultos, descalificaciones a periodistas, exhibición de sus patrimonios para amedrentarlos. Bueno, estamos ya en otra circunstancia hoy en día. Santiago, te envían saludos, buenas noches, saludos al señor Krill, todo mi apoyo, lo que nos están comentando. Y también nosotros retomamos esta parte que decías, el presidente enojado, tú has dicho que de ser necesario procederías contra Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, una vez que ya él se retire. Mira, a ver, yo soy un hombre de leyes y no creo yo que un presidente, por su propia voluntad, pueda meter a la cárcel a nadie. Eso está mal. Entonces, si cuando rinda cuentas, en el momento que se vaya, hay irregularidades, se tienen que deslindar. Ahora, ¿eso lo va a hacer el presidente? No, eso lo va a hacer el fiscal general de la República. Y si hay méritos en el caso, tendrá que el Ministerio Público apersonarse con un juez y el juez va a determinar si hay motivos suficientes o no para abrir un caso. Eso es el procedimiento legal. No como el presidente que ordena que Ricardo Anaya se le fabrique un delito para sacarlo de la competencia. No, yo no voy a ser así. Y así sea adversario político López Obrador, que lo es, no es mi enemigo, ¿eh? Ojo, que es muy distinto. López Obrador es mi adversario político y lo que yo deseo es ganarle a través de la democracia, es decir, de votos, sacarlo del Palacio Nacional a él y a Morena. Pero no, o sea, somos mexicanos. Porque tú has reconocido que él sacudió el país, sin embargo, hubo cosas que no enderezó en el camino. Y así como esto, tú te has mostrado, dices, soy un hombre de leyes, y ya te has acercado también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay impugnaciones de por medio, Santiago. Sí, sí, acabo de someter a la Corte una controversia porque el presidente invadió el campo del Congreso. Y lo que hice, que es una controversia, es una especie de decirle, oye, cometiste una falta, presidente, porque tiraste la pelota dentro del área, te adelantaste y hay un fuera de lugar, para que la gente entienda. Y eso, cuando hay un fuera de lugar de uno de los poderes que se mete en otro, entonces ese fuera de lugar se corrige con una controversia ante la Corte. Y fue exactamente lo que hice. ¿Por qué? Porque soy el presidente de la Cámara de Diputados. Mi responsabilidad es cuidar la cancha, que si alguien se mete que no deba estar en la cancha, pues a mí me toca correrlo. Pero no lo voy a hacer de mano propia. Le digo a la Corte, oye, Corte, mira, hay esta persona que está en la cancha, que no debe de estar, que es el presidente que se está metiendo en algo que no le compete, pues corrígelo y lo va a corregir. ¿Y qué es lo que está haciendo el presidente? Pues está poniéndole un manto de obscuridad o de opacidad para que no conozcamos qué se está haciendo en el Tren Maya
cuánto está costando, si hay sobreprecios, con quién está contratando, es decir, que rinda cuentas. Entonces, él está haciendo eso y eso, en todo caso, definirlo le corresponde al Congreso. Y el Congreso ha dicho otra cosa, ha dicho que hay que tener transparencia, que hay que llevar a cabo licitaciones públicas, que hay que rendir cuentas y que tú y yo como ciudadanos, Paulina, tenemos el derecho humano de tener acceso a la información del gobierno, que es pública, porque son nuestros recursos, los tuyos que pagas y los míos en impuestos, pues son los que usa el gobierno para sus obras. Entonces, por eso tenemos que tener el derecho de conocer y de que nos rindan cuentas. ¿Por qué? Porque van a venir elecciones y tenemos que estar perfectamente informados para decidir correctamente. Sí, dentro de un año se puede hacer historia, estaremos al tanto de cómo se construye desde las diferentes trincheras. Estamos encantados, de verdad, Santiago Creel Miranda, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, por habernos acompañado en esta noche y que no sea la única. Yo espero que me vuelvas a invitar, Paulina. Yo estoy... Cuando quieras. Puesto, porque más San Luis Potosí... Ya lo voy a adoptar como segunda casa. Comprometido aquí, ¿verdad? Cada que estés en San Luis Potosí, en nuestro espacio. Me dará mucho gusto, Paulina, y de verdad que te lo agradezco mucho a ti y a todo el equipo de este Canal 7. Y al auditorio. Del Noticiario Estelar y a quienes nos están viendo y escuchando. Pero muchas gracias porque son ya poquito tarde. No se nos vayan a dormir todavía porque el programa sigue, yo ya me voy. Pero síganlo y sigan aquí en Canal 7. Esta fue la entrevista con Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Mil gracias. Tendremos más en este espacio. No se despegue de Canal 7.